Pues buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a lo que va a ser la presentación del cartel y de la programación del carnaval en Palma del Río. Como sabéis, es una programación que parte se impulsa desde Cultura, pero es una programación, como siempre, transversal, de distintas delegaciones, por supuesto, festejos, infancia, juventud, distintas delegaciones que participan, como siempre, en todas las actividades que se organizan desde nuestro ayuntamiento. Se acercan unos días, por fin, para poder disfrutar otra vez, siempre, siempre con el principio de prudencia, que desde el principio de esta situación sanitaria se ha venido trabajando en Cultura, todas las actividades de manera segura y prudente, pero un poquito más, gracias a la situación que también está mejorando, un poquito más abierta y un poquito más en la calle. Desde aquí, llamar que sean unos días para disfrutar del carnaval, que es una fiesta propia para reír, para disfrutar, para compartir, para el disfraz y la parodia, y que se pueda disfrutar desde todos esos ámbitos, pero siempre con la línea de la prudencia y de la responsabilidad. Podemos disfrutar además si podemos de distintos ámbitos en distintos espacios a lo largo del espacio tradicional de donde se desarrolla normalmente el carnaval. Y nada, desde aquí animar a todos los ciudadanos que salgan a la calle con prudencia, que compartan con sus seres cercanos y sus vecinos, que podamos compartir entre todos unos días de disfrute en nuestra calle, en nuestro pueblo, en nuestro entorno, pero siempre desde la seguridad. Así que nada, paso la palabra a la concejala de festejos, que desarrollará la programación. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría disculpar a nuestra compañera Ana Belén Caro. Sabéis que es la concejala de Infancia, pero por temas de salud no puede acompañarnos en el día de hoy. Pero sí deciros que ha hecho un gran trabajo, ya que estamos presentando nuestro cartel de carnaval. Carnaval, esa fiesta que tanto hemos añorado el año pasado, por ejemplo, que no pudimos hacer nada, esa última fiesta que se pudo celebrar de forma normal justo antes de que ese 14 de marzo se declarase el estado de alarma. Por lo tanto, si este año podemos llevarla a cabo, queremos que sea especial, especial para nuestros pequeños. Sabemos que hay muchos niños y niñas que a día de hoy, por desgracia, después de estos dos años, no conocen lo que es el carnaval. Entonces, felicitar a Ana Belén Caro porque ha hecho un gran trabajo pensando en nuestros pequeños, y a continuación paso a deciros en qué consistirá nuestra programación. Como digo, hemos hecho gran hincapié en nuestros pequeños, pero también en los mayores. Sabéis que debido al COVID pues ya no podemos organizar las programaciones como años anteriores, que a lo mejor tres meses, dos meses antes sabías cuáles iban a ser las actuaciones que se podían llevar a cabo. Desgraciadamente hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar y esperarnos a lo mejor dos, tres semanas antes para ver cuál es la situación de nuestra ciudad y saber exactamente, dependiendo de la tasa, qué actuaciones se pueden llevar a cabo, de manera que desde primera hora se pensó entrar en nuestro Teatro Coliseo. Nuestro Teatro Coliseo, que sí acogerá más de una de las actuaciones, pero por suerte, como la tasa en Palma del Río está bajando, hemos ampliado y vamos a tener también espectáculos en calle. Hago referencia a esa entrevista que me hicieron en Cadena Ser para preguntarnos si tendríamos carnaval, y precisamente dijimos eso, que tenemos un espacio seguro, que desde Cultura vienen demostrándolo estos dos años. Entonces será el espacio que acogerá las principales actuaciones. Nuestro carnaval arranca este domingo día 27, con una actuación musical infantil a las 12 de la mañana aquí en el Coliseo. Pero por la tarde, sabemos que a los palmeños nos gusta mucho estar en la calle, nos gusta mucho disfrutar de nuestras terrazas, por lo tanto, la tarde de ese domingo tendrá una serie de disculpen, agrupaciones carnavaleras que irán recorriendo las calles típicas de nuestro carnaval. Hablamos de calle Feria, calle Castelar, Paseo, Plaza de Andalucía. El lunes y el martes, el día 28 y el día 1 de marzo, tendremos la ludoteca infantil por la tarde en la Plaza de Andalucía. Pero además, el martes día 1 tendremos nuestro tradicional ya pasacalles infantil. Saldrá a las 11 de la mañana, disculpen, no tengo COVID, es que tengo la garganta seca, perdón. Saldrá, es que ya te tienes que disculpar cuando tose. El día 1 saldrá a las 11 de la mañana nuestro pasacalles infantil desde la Plaza del Ayuntamiento. Recorrerá las calles de Palma del Río y finalizará aquí en el paseo. Luego llegamos al día 5 de marzo y tendremos nuestro tradicional también encuentro de chirigota. Será aquí en el Teatro Coliseo a partir de las 8 de la tarde. Llega el día 6.
ese famoso domingo de piñata, ese domingo que no solamente las calles de Palma del Río acoge a palmeños y palmeñas, sino que muchas personas de los pueblos de alrededor vienen a disfrutar de nuestra localidad. Ese día también tendremos una actuación infantil por la mañana y además por las calles también habrá agrupaciones carnavaleras recorriendo nuestra ciudad. Continuamos con el día 11, viernes 11, que ese día pues es un día muy especial porque por fin tendremos en Palma del Río a un letrista de Cádiz. Estará con nosotros, es su bienvenido. Así que os invito a todos a que os acerquéis a la Casa de la Cultura y recogéis vuestras invitaciones. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender esta convocatoria en la que, como han visto ustedes, nuestras delegadas pues nos han presentado ese abanico de posibilidades que va a ser el Carnaval 2022. El Carnaval es la fiesta popular por antonomasia, es la fiesta de la calle, de la risa, del disfraz, y en Palma del Río pues sabemos cómo hemos celebrado este carnaval, no ahora, sino hace muchísimos años. Tenemos una larga tradición, incluso en aquella época en la que no se podía celebrar, los palmeños nos poníamos nuestros mascarones y salíamos a la calle. Por lo tanto, como digo, es una fiesta popular y precisamente nuestros más pequeños pues no la conocen, y no la conocen por razones obvias. Llevamos 2 años que esta dichosa pandemia pues ha producido muchos cambios sociales y precisamente uno de ellos es esto, el no poder celebrar y vivir la calle. Afortunadamente, las cifras nos están diciendo que estamos volviendo a pasos agigantados a la normalidad. Y digo a pasos agigantados porque el 25 de enero la tasa casi estaba en 2.500 contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy, afortunadamente, nos acercamos a los 500. Tampoco esto significa que tiremos las campanas al vuelo. Hay familias que lo están pasando muy mal. Hay 47 personas palmeñas que ya no están con nosotros. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que vivamos la fiesta, pero con sentido común, con cabeza. Que hagamos las cosas bien, que es verdad que tenemos muchísimas ganas de disfrutar, ya está bien de estos 2 años que llevamos, casi 2 años, ahora en marzo, pues huyendo de la calle, refugiándonos en nuestras casas, pasándolo mal. Volvamos a la calle, tomemos la calle, pero tomemos la calle con sentido común, hagámoslo bien. Sigamos con nuestras mascarillas, si hacen falta, sigamos con nuestras distancias de seguridad y se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo, pero con mucho sentido común. Por lo tanto, yo invito a los palmeños y a las palmeñas a que vivamos un carnaval con muchísima alegría, sobre todo los más pequeños. Ya digo, hay niños que esto no lo han visto nunca, los más pequeños. Bueno, pues ese pasacalle de los peques recorriendo nuestro centro, nuestro paseo, pues para ellos va a ser maravilloso. Se puede hacer y lo vamos a hacer, pero tomando todas las medidas necesarias. Luego tenemos nuestro coliseo, maravilloso coliseo en el que nos encontramos, que bueno, nos garantiza total seguridad en las actividades culturales. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que vivamos un carnaval con alegría, pero un carnaval con prudencia y con sentido común. Disfrutemos, porque nos lo merecemos. Ya está bien de tanta pena y nos merecemos disfrutar, pero hagámoslo con mucho sentido común. Muchísimas gracias. Sí, los 2 domingos, pues las calles de Palma del Río serán recorridas por varias agrupaciones. Desgraciadamente no son de Palma del Río, porque sabéis que cuando empezamos a programar el carnaval, la alcaldesa lo ha comentado, estábamos en una tasa de más de 2.000. Entonces, desde aquí se lo agradezco a las agrupaciones de Palma, que por su sentido de prudencia decidieron no reunirse y este año, pues lógicamente, con la ola que hemos tenido, no han podido programar ni preparar nada. Sabéis que son muchas horas de ensayo, son muchas horas de encuentro y desde aquí de verdad les agradezco que hayan tenido ese sentido de prudencia. Obviamente, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues que fuesen las agrupaciones de Palma las que estuviesen en la calle. Siempre hemos dicho que son ellos los que hacen nuestro carnaval. Espero que el año que viene pueda ser así, pero por suerte sí hemos encontrado otras agrupaciones, que sabéis que en el encuentro de chirigotas no solamente las agrupaciones de Palma suelen actuar, sino que también viene gente de fuera, pues serán agrupaciones de fuera las que recorrerán nuestras calles, lo mismo que ese encuentro de chirigota que se celebrará aquí el día 5.